Pues yo me imaginaba la universidad distinta, o sea, no tenía como un imaginario porque no la conocía. Sin embargo, entré aquí por un profesor. Él me dijo que esta era pues la universidad especialista en ser profesores, entonces pues entré aquí. Tenemos unas ventajas, pero hacemos lo que podemos en los huequitos de la universidad. Aún nos cuesta un poco este tema de la inclusión. Siento que hay problemáticas respecto a lo que es el género, lo que pasa frente a la rumba los viernes, a lo que implica parte de la convivencia y la organización dentro de los estudiantes, incluso también algunas problemáticas con algunos profesores, temas de acoso. Siento que esta universidad es un espacio donde uno puede ser. El ambiente es, en general, me parece que es agradable. Uno encuentra pues cosas en común con otras personas que están alrededor, sin importar la carrera en la que estén. Con muchos problemas, como que de vez en cuando estaba mal, pero sale a flote, sobrevive. Las problemáticas que veo en la universidad, desentendimiento. Mucha gente va para su propio lado y no quieren ver un bien común, sino que lo único que quieren ver es velar por su bien individual. ¿Qué es lo de los viernes? Los espacios de tomar que se prestan a diferentes situaciones que siento que no ha llegado a controlarse tanto dentro de la universidad. Es relacionado un poco como a los temas un poco de microtráfico, que a veces pues la universidad pues no tiene un poco de control con eso. También pues obviamente las fallas estructurales que pues están evidenciando en los salones, en unas oficinas. La universidad me parece que es un espacio muy diverso, es un espacio muy creativo, pero también puede ser como un espacio, no sé cómo llamarlo, explosivo, en diferentes maneras se entiende esa expresión. La universidad pedagógica es un lugar donde todos podemos llegar y aprender entre todos, entre compañeros, entre profesores, entre pares. Las chazas también son un reflejo mismo de la sociedad colombiana, ¿no? El tema de del trabajo informal creo que también se refleja en las universidades públicas del país. Bueno, muchos argumentan que es el sustento de muchas familias. Yo creo que hay otras maneras. De hecho, he propuesto a mis estudiantes otras maneras, como por ejemplo tutorías que pueden hacer entre ellos y van practicando para ser profes y bueno, pueden ganarse unos pesitos ahí. El uso del espacio en la universidad, pues el espacio debería ser para todos, ¿no? Pero hay lugares a los que no se puede ir, por ejemplo, porque van determinadas personas o porque se realizan determinadas actividades con las que uno no está de acuerdo. Pues respecto al uso de los espacios, siento que pues los espacios son para compartir, para dialogar entre compañeros respecto a diversas situaciones de orden político, social, económico, pero también siento que son espacios de aprendizaje. Para ello vinimos, para formarnos como maestros. También un lugar de respeto de todas las opiniones, un lugar seguro en el que cualquier opinión sea respetada y todos tengan lugar.